Muy buenas, buenas. Hoy veremos el tutorial de la canción de Unsated. Esto es relativamente sencillo el tutorial. Son puros riffs. Básicamente lo más difícil es bajar la afinación. Aquí la afinación es... La afinación sería sexta si, quinta fa sostenido, cuarta si, tercera mi, segunda sol sostenido y primera do sostenido. Realmente es un tono muy, muy, muy abajo. Entonces, bueno, eso es lo más complicado de esta canción. Igual también, si gustan apoyarme en el Patreon, síganme en las redes sociales. Y bueno, también sus peticiones las voy agregando a una lista que temporalmente voy agarrando una de ahí, puesto que ya hay muchos videos programados, o a lo mejor no muchos, pero ya hay algunos programados. Hay unos que ya están hechos, entonces, bueno, pues esporádicamente se van a ir subiendo. De las peticiones que me van haciendo, las voy agregando a una lista. También ténganme un poco de paciencia con eso. Sin más choro, vamos al tutorial. Vamos a empezar por la afinación de sexta primera. Tendríamos en sexta si. Quinta fa sostenido. Cuarta si. Tercera mi, segunda sol sostenido y primera do sostenido. En los primeros compases de esta canción, pues entra lo que es la batería y demás. En el primer compás yo solo les recomiendo que hagan con la pura sexta cuerda, que es el traste al aire, el 0, 2, 3, 5, 7 y 8, 7, y aquí sí hacer la quinta, que es traste 4 en quinta cuerda y 6 en cuarta. Sonaría de la siguiente manera. Y en los siguientes dos compases, que es estos que están aquí escritos, ahora sí vendría por pares de cuerdas, por la forma de afinación en la que está la guitarra, son los mismos trastes en la quinta y sexta cuerda. Entonces sería al aire, 2, 3, 5, 7 y 8, 7, y la quinta ahí de 4 y 6. Después venimos con la segunda, con lo que hace la guitarra 1, que sería todo con palm muting, y aquí es importante la mano derecha. Yo les recomiendo que todo sea downstroke o todo hacia abajo. Todo el plumillo tiene que ser hacia abajo. Voy a hacerme un poquito para atrás para que alcancen a ver cómo hago el plumilleo. Los trastes serían 6, 5, 3, 0 al aire y después 3, perdón, después 4, 3, 1 y 0. Y el 0 toca quinta y sexta cuerda. Todo esto va a ser con palm muting, exceptuando las cuerdas al aire, cuando están en quinta y sexta al mismo tiempo. Esto se va a repetir 4 veces, por eso tiene las barras de repetición, que son estas de aquí. Estos dos puntitos y las barras que están aquí son de repetición. Quiere decir que esto lo voy a tocar 2 veces. En el tiempo que debe de ser. Y después viene el primer riff, que este se va a repetir tanto en los ritmos como en los versos. La primera parte va a ser con palm muting, ese 0, 1, 0. Lo voy a hacer despacio. Todo hacia abajo. Y después toco quinta y sexta al aire. Eso ya va sin palm muting, esos ya van abiertos. Estamos en esta parte de aquí. Y después hacemos aquí un slide del 3 al 4 y regresamos al 3 en sexta cuerda.
y regresamos con un palm muting de 1, 3, 1, 0, 1, 0. Completo sería de la siguiente manera. Me hago 3 para que vean en la mano derecha. El slide del 3 y el 4 es importante que ese también va abierto, no va con palm muting. Ahora va con repetición. Ese es el primero, después viene el segundo que viene, es prácticamente muy parecido a este, nada más que al final cambia. Como aquí pueden ver, hasta aquí es igual que el anterior, nada más cambia prácticamente lo que es el final del riff. Entonces vamos a verlo completo, o bueno, vamos a verlo primero hasta aquí, que es hasta donde es igual. Aquí, a diferencia del anterior, el 1-3, este de aquí, no va con palm muting, ya va con las cuerdas abiertas, como pueden darse cuenta. Entonces vamos a hacerlo hasta aquí. Y aquí hacemos un slide en el traste 2 y 4, es decir, con las quintas. Y desde medio traste del 2 al 3, 2, 4, 3, 5. Y luego subimos a la sexta cuerda en el traste 3 y medio tono hacia adelante, que es al 4. Este riff completo sería de la siguiente manera. Lo voy a hacer lento primero y sin repetición. Con repetición. Un poquito más rápido. Y después, para pasar a lo que es el coro, venimos con un, cerramos el riff con un, que es básicamente sexta cuerda con palm muting 0 al aire. 1, 0, al aire, el quinta y sexta, tres veces. Voy a hacer completo el último riff para pasar a esto de aquí. Y viene lo que es el coro. Aquí, como podemos ver, básicamente son puras octavas. Es decir, vamos a tocar, por ejemplo, el primer acorde, que es este de aquí. O este, que es traste 5 y en quinta cuerda y traste 7 en tercera cuerda. Y eso va a ser durante tres tiempos. Es decir, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Después pasamos al traste 7 y 9 con esa misma posición. Y después al que sigue es medio tono arriba, 8 y 10. Todo va a ser con esta posición, exceptuando un poquito más adelante que cambiamos de par de cuerdas. Pero todo esto viene, voy a irme por el traste de abajo, por este de aquí, que es el 5, el 7 y el 8. Y ya por consecuencia, pues bueno, la octava es un tono completo adelante, es decir, dos trastes y abajo en la tercera cuerda, ¿ok? Entonces sería 5, 7, 7, 9, 8 y 10, estos dos primeros sonarían de la siguiente manera. Después regresamos
al 8 y 7 y después regresamos 5 y 4 y vámonos con esto. Y aquí hay una variación que es en el quinto traste y el séptimo, pero el séptimo no lo vamos a mover, es decir, inclusive podemos digitar con el meñique en el séptimo traste, tercera cuerda, y el de quinto traste en el índice de la quinta cuerda lo vamos a pasar solamente hacia atrás, que es el 4, es decir, vamos a hacer esto. Entonces, completo sería, aquí como no me alcanzan los compases para que ustedes los puedan ver aquí completos en la pantalla, yo los voy a tocar. Sería 5, 7, 7, 8, 10, 8, 7, 5, 4. Y después se vuelve a repetir esta parte. Uy, perdón, ahí está. Se vuelve a repetir el coro con estos primeros 4, que es 5, 7, 8 y 12. Aquí hay una variación, aquí ya no es en los últimos del segundo, aquí ya es 12, 14 y no como el de aquí atrás, que se va al 7 y 9. Aquí ya pasamos 8 y 10, 12, 14, entonces esto va a sonar hasta aquí de la siguiente manera. 5, 7, 8, 12, 12 y nos regresamos al 10. Que es esta parte de aquí y de ahí nos vamos al 5 y 4. Lo voy a tocar completo hasta esta parte de aquí, que sería de la siguiente manera. Son dos vueltas prácticamente con las variaciones. Lo voy a ir más o menos dictando en lo que lo voy tocando. Sería 5, 7, 8, 10, 8, 7, 5, 4, 5, 7, 8, 12, 10, 8, 5, 4. Eso es el coro y de ahí termina con este pequeño riff que está aquí y con esos obligados con las cuerdas al aire, que sería básicamente lo del principio del riff de la guitarra. Sería 6, 4, 3, al aire, 4, 3, 1, 0. Y después hacemos estos cuatro obligados que son como muteando las cuerdas, tanto con mano izquierda como con derecha. Son cuatro veces. Lo voy a hacer completo. Y de ahí, bueno, ya no voy a explicar el siguiente riff, puesto que se repiten los riffs del verso aquí, como pueden ver. Y aquí va a haber una variación antes de entrar al siguiente riff, que es también el que va antes del coro, es decir, este de aquí. Antes de entrar a este, hay una variación ahí. Vamos con el primer compás, que es este de aquí. Y va a ser con palm muting, pero también hay unas notas que van al aire. Todo el riff en realidad es estos dos compases, que básicamente es, empieza con el palm muting al aire, traste 0, 1 y 0. Y después en la siguiente va a ser al aire, perdón. Esta nota va a ser al aire, una muteada, una al aire, una muteada, una y dos al aire. Hasta aquí, este primer riff, perdón por el ruido de la guitarra, este primer riff sería así. Bueno, y aquí entramos al segundo compás, pero para terminarlo sería dos con palm muting al aire, 3-1. Y palm muting con al aire 3.
Es decir, como pueden ver en la parte de arriba, aquí donde está la partitura, todas las figuras son iguales, es decir, todo el tiempo está dando el plumilleo, solamente que estas dos notas de aquí y estas notas de aquí van acentuadas, porque aquí es en donde hay como una especie de obligado junto con el bombo, de hecho, de la batería, y lo voy a hacer completo para que más o menos ubiquen el ritmo que va aquí. Lento sería de la siguiente manera. Ahora un poquito más rápido. Y ahí se repite lo que es el riff. Este es una figurita que por ahí de repente no es como perceptible a primera escucha, pero pues ahí está, ¿no? Y es importante que tengan esta parte de aquí clara. Y después viene, bueno, los riffs que ya vimos, se repiten. Viene lo que es el coro se repite exactamente igual. Y después vienen esta parte de aquí, que es en donde se queda solamente la guitarra, que es con un bending en el traste 1, de un tono completo, que quiere decir que tiene que sonar igual que en el traste 3. Este. Regresamos, es como un release. Y soltamos y al aire. Tocamos 1, al aire. Y volvemos a hacer el bending. Y después de ahí vamos el traste, ahora sí 3, ya sin el bending, con el 1, que es 3 en quinta y sexta cuerda, traste 3, 1, 0 o al aire, 1, 0, 3. 1, 0. Y eso se repite 4 veces. Y después viene esta parte de aquí, que es con la cuerda al aire y una tocando la nota. Va a ser todo en el traste 12 primero, 12, 14, 15 y 17. Vámonos a ir por dos compases igual, que sería 12 al aire, 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 así. Después 14 y 15. Son por tiempos, acuérdense que son por tiempos. Aquí también la partitura básicamente es la que les va a ayudar a contar esos tiempos. Como pueden ver, son tres veces lo mismo y después una sola de 14. 14-0, 14-0. Y son grupos de cuatro notas. Y aquí vienen otros cuatro tiempos, perdón, otros tres tiempos, pero ahora de 15-0, 15-0, 15-0 y uno de 17-0, 17-0. Vamos con esta primera figura que sería de la siguiente manera. Lo voy a tocar de una vez lento. Después vienen estos otros dos, que es 15, 14, 12, 11. Nada más que aquí con la diferencia que en el último, aquí sí son nada más dos tiempos de 12-0, 12-0 y 11-0, 11-0 de dos tiempos. Entonces, estos últimos dos van a sonar de la siguiente manera. Lo voy a hacer completo. No, como no me cabe toda la imagen aquí en la pantalla, lo voy a hacer yo. 12, 14, 15, 17, 15, 14, 12, 11. Se repite. 12, 14, 15, 17, 15, 14, 12, 11. Bueno, ahí ya me adelanté un poquito al siguiente compás, que es 12 y termina en el traste 11. Lo voy a hacer como al tiempo hasta aquí. 12, 14, 15, 17, 15, 14, 12,
11, se repite, 12, 14, 15, 17, 15, 14, 12, 11. Y ahí guarda silencio para entrar otra vez a lo que es el coro. Ya viene ahora sí lo que es la parte ya final de la canción, que es un riff con puro palm muting en quinta y sexta cuerda, que es cuatro. Primero vamos, es realmente un compás, lo que se repite todo el tiempo de aquí hasta el final de la canción, que es con palm muting 4, 3, 1 y al aire. Y después 3, 1, 0 o al aire. Y aquí se repite 1, al aire, 1, al aire, 1, al aire, 1, al aire y 1. ¿Esto cómo va a sonar? Y esto se va a repetir todo el tiempo. Voy a hacer para atrás para que también vean la mano derecha. Todo es downstroke o plumillo hacia abajo. Y la última parte es básicamente lo mismo, nada más que ya con la cuerda abierta, y solo nos vamos a ir sobre la sexta cuerda. Y ahí viene el final, que es un obligado con las cuerdas al aire. Venimos de esto. Y bueno, así es como terminamos este tutorial. Realmente es relativamente sencillo esta canción. No está tan compleja técnicamente. Está básicamente, lo complicado de estas canciones es la afinación, porque es demasiado baja. Y si tienen, por ejemplo, guitarras de Floyd Rose, es mucha, mucha, mucha lata. No es imposible, pero da mucha lata un Floyd Rose, y nada más para tocar una sola canción o dos, ya hay efectos, ¿no? Pedales de efectos que puedes hacer el drop ahí. De hecho, se llama así el efecto de drop, que inclusive viene incluido en el whammy, si se quieren comprar el whammy, o solamente el puro drop. Ese también les puede funcionar, solo bajan un tono la cuerda de arriba. Pongo nada más las repeticiones porque realmente veía como muy inútil contar vueltas y demás. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse a este canal, apoyarme. Recuerden también seguirme en las redes sociales. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios o escríbanme por las redes sociales, la que más a ustedes les guste. Y bueno, las peticiones que ustedes también me van haciendo, igual se van agregando una lista y esporádicamente agarraré algunas de ahí para poderlas subir y compartir con ustedes. De momento, pues hay muchas otras también ya programadas, videos programados, entonces pues solo tengan paciencia. Si quieren que sea un poquito más rápido, bueno, pues ahí está el Patreon. Es una manera también de apoyarme a seguir haciendo esto, realmente simbólico. Muchas gracias y bye bye.